The sun comes up, she makes me coffee in my favorite cup. That's how I know, yeah. I know, hallelujah. I just love her so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she'll be with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile and tell them because she told me so. That's how I know. I call her on the telephone and tell her that I'm all alone. By the time I come from one to four, I hear her at my door in the evening when the sun goes down and there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight and she tells me, Daddy, everything's all right. Now so I know, yes, I know, hallelujah. Oh Las imágenes que acabamos de ver corresponden a la séptima edición del Festival Gastro Swing y para hablarnos de esa octava edición está con nosotros su organizador, Donca. Muy buenas, Donca. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, estas imágenes son del año pasado. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué balance pasado? haces de, de la pasada edición? Bueno, el, el año pasado fue. Cada año vamos creciendo un poquito más y vamos haciendo alguna actividad un poquito más, más uh -huh. especial, ¿no? Entonces, eh, yo de cada año tengo un recuerdo mejor que el de, del festival de hace dos años. El año pasado, la única pena que nos llovió el domingo ah. y tuvimos que cambiar, tuvimos que hacer el plan B en, en varias de las actividades, ¿no? Pero bueno, lo tenemos, el plan B bueno, ahí. Mientras haya plan B, sobre todo en Vitoria-Gasteiz, siempre tiene que existir sí, sí, hasta C. un plan B. Bueno, esta octava edición eh, va a transcurrir del 31 de mayo al 3 de junio. Eso es. Con, otra vez, ¿no? un montón de, de actividades que arrancan, como comentamos, el 31 de mayo, que cae en jueves, eh, uh -huh. con una fiesta en la que van a estar presentes diferentes maestros del swing. Sí, eh, empezamos, empezamos en la calle eh, y en abierto con, una, uh -huh. con un concierto de, de Doc Scarno's Cool Kulkart Combo, que sí se llama el, el, la formación que, que, que tocará el jueves, eh, uh -huh. porque queremos también pues, eh, hacer eh, del festival algo, algo de Vitoria, algo de la ciudad. ¿no? Y entonces eh, arrancamos siempre en abierto, si nos lo permite el tiempo, por supuesto, si no porque habrá que... ¿dónde, meterse ¿Dónde va a estar la En Artium. En Artium hacemos muchas de nuestras actividades, las, las, las festivas, las más festivas las hacemos allí en Artium. Y empezaremos en la calle con este, con este concierto que, claro, si hace malo, pues ya lo tenemos que llevar a sala. Si lo llevamos a sala, pues hay que controlar aforos claro. y entonces hay que, no, no podemos hacerlo. Bueno, esperemos que el tiempo respete, ¿no? Esperemos, esperemos, a ver. Luego, además, también he eh, estado mirando un poco vuestra programación y a lo largo de estos días hay un montón de, de clases, ¿no? Para... Sí, eh, eh, queremos hacer este año como novedad también una que, que es eh, primicia, porque la estamos uh -huh. organizando todavía y no la hemos metido en programa, que es también una clase abierta para todo el mundo. Va a ser una clase multinivel eh, dada uh -huh. por Frida Segerdal y Sky Humphries, que son, están considerados los, pues, los mejores profesores del, del mundo. Hacen unas clases muy divertidas, muy dinámicas. Y me han prometido que van a hacer una clase multinivel, que se lo van a pasar bien los expertos y se lo va a pasar bien cualquiera que vaya por ahí y se anime a, a, a introducirse un poquito en, en esto. Por eso mismo te quería comentar, ¿es complicado este baile? ¿El swing es algo...? No, no es complicado porque es, es un juego de, de proponer e interpretar, ¿no? Entonces hay, hay mucha libertad, eh, no tienes que hacer necesariamente una cosa para que tu pareja eh, te entienda o para que tu pareja... Eh, eh, vaya contigo, digamos, hay, hay muchísima libertad eh, y se trata precisamente de eso, de que ante un estímulo que te da tu pareja para hacer algo tú lo puedes interpretar y lo puedes desarrollar. Entonces no es difícil porque puedes hacer lo que quieras, pues, prácticamente. Es un estilo que suele ir acompañado siempre con una pareja. Sí, sí, dentro bueno, dentro de todas las, las, las disciplinas del, de, del swing hay muchos uh -huh. estilos de, de baile y eh, digamos que te puede dar un poquito de soltura aprender eh, a bailar eh, a bailar solo ¿no? a bailar solo de hecho así se suelen llamar las, las clases solo solo dance uh -huh. las, las llaman así también en Estados Unidos y consiste bueno, pues en coger dinámicas en coger un poquito de, de musicalidad con el con el jazz y demás pero normalmente sí es el, el baile se hace se hacen parejas sí. estas clases que se van a ofrecer durante el festival eh, dónde se van a realizar pues la clase abierta esta que te decía que esperamos que sea muy especial es también en Artium será el viernes a las a las 8, antes del registro uh -huh. y antes del, del comienzo de las actividades principales y después todas las demás clases que ya son sí con registro y, y, y previa inscripción eh, serán en Europa uh -huh. y los profesores eh, traéis no Profesores eh, reconocidos a nivel internacional. Sí, los profesores, pues tenemos suerte de que hayan querido probar y que se haya corrido la voz de cómo les tratamos aquí y, sí. y son son gente pues que escoge dónde va cada cada fin de semana porque tienen ofertas eh, de, de todos los festivales del mundo. Ahora hay muchísimos festivales de, de, de swing en el mundo. Cuando empezamos nosotros había menos y, y bueno pues eh, ellos se sienten muy bien tratados aquí. Por ejemplo pues bueno pues Xenia eh, Parjaskaya que es una, es una bailarina absolutamente increíble, no baila solo solamente Lindy Hop o ya o Charleston que es su especialidad, sino que ha hecho también cosas de clásico y demás y está considerada la mejor del mundo y repite año tras año. Como te comentaba antes, pues Frida y Sky también son, eh, uh -huh. son están considerados pues los más carismáticos y los mejores y vienen aquí, no solamente vienen sino que además hablan muy bien de nuestro festival y dicen que está en, en, en la élite mundial, con lo cual ellos transmiten el, el valor de nuestro festival fuera cuando van a otros sitios y va creciendo un poquito también el nombre nuestro en el mundo. Ahí en Vitoria Gastéis mucha afición por eh, este tipo de, de estilo eh, y también por el tipo de música, porque como comentábamos antes de comenzar esta entrevista fuera de cámaras, las inscripciones están ya completas. Sí, sí. las actividades de registro, pues, eh, pues como decíamos, eh, tiene, están sometidas a foros, están sometidas a, a limitaciones de espacio. ...y siempre las agotamos... ...siempre las agotamos y después pues por eso... ...intentamos ofrecer actividades en la calle... ...para que la gente no se quede sin, sin su ración de swing... ...pero bueno, eh, sí, el prestigio es, es, es muy grande... ...el del festival y viene gente de todo el mundo... ...año tras año y, y se agota muy pronto todas, todas las entradas digamos. Uno de los momentos más emotivos del gastro swing... ...es ese momento en el que las personas mayores de 50 años... ...bailarán junto con los profesores, ¿no? Eso es, sí, la Golden Jack and Jill... ...que nos la han copiado ya en varios, en varios sitios del sí. mundo también en la que hacemos un poquito el contrapunto a una de las actividades que suele haber en, en estos festivales, que es la competición. Eh, como decíamos antes, bailar Lindy Hop no es difícil, bailar muy bien Lindy Hop pues, obviamente requiere entrenamiento, requiere esfuerzo. Sí, sí. Y, y en los festivales suele haber un momento para la competición. Y entonces dentro de esa competición pues, están los mejores profesionales, hay verdaderos atletas, acróbatas. Eh, y bueno, y, y quisimos darle otro sentido. ¿no? Y entonces, además de esa competición, nuestra, la que consideramos competición estrella es para, para los mayores de 50 años que además van a bailar con los, con los profesionales como pareja. Es un momento muy divertido, muy... ...muy emotivo y que además... Eh, ...bueno pues como, como te digo nos lo han fusilado por ahí... Eh, ...porque es, eh, nos han pedido permiso para ello... Sí. por supuesto que lo tienen... ...lo llamamos Golden Jack and Jill... ...Jack sí. and Jill es el, suele ser el nombre de las competiciones... Ajá. ...por... Eh, ...Jack and Jill es eh, como fulanito y menganita... ...pero he dicho en inglés... ...y se llaman así porque... ...porque bueno pues... ...porque las, los emparejamientos son casuales. Uh -huh. eh, aparte de las personas que quieran participar... Eh, ...las personas como yo que me incluyo... ...que no tenemos este don para el baile y queremos... Eh, ir a ver cómo, bueno, pues, cómo, cómo funciona, eh, cómo es el ritmo, e eh, ir a, pues, a disfrutar ¿no? de, de un día de, de swing. ¿Dónde podemos, podemos ir? Pues yo os recomiendo desde luego esa, esa clase abierta que se dará el viernes. Eh, el día que más actividades callejeras y abiertas tenemos es el domingo, que desde las 2 que salimos de la Europa en, en Calejira, bailando un poquito, uh -huh. todas estas cosas son siempre con la coletilla vitoriana de si sí, el tiempo lo permite. Uh -huh. eh, eh, desde ahí vamos a Artium, en Artium hay, hay también una fiesta en abierto, eh, con, con música en directo. Tenemos un acto también que es la entrega de, de, del premio Su Invergüenza de Honor, que así lo llamamos, la asociación Su Invergüenza, que es la que organiza Gastroswim, eh, concede un premio y, y eh, anualmente y este reconocimiento se hace mediante, se entrega con, con un aurrescu de honor y demás y es un momento también muy bonito. Uh -huh. A la tarde estaremos en el barrio de Arana, eh, a las 6 de la tarde empieza ahí el concierto también, que eso es una actividad multitudinaria, se pone en la plaza de Galicia hasta arriba, hay miles de personas viendo y, y se monta un ambiente tremendo. Uh -huh. Y luego incluso a la noche en, en, en Gora Project, pues volvemos a hacer una, una, una fiesta de despedida que también es de, de entrada abierta, eso, pero bueno, es domingo por la noche y ya es casi para la gente que ha venido de fuera y demás y, y, y tiene el billete de avión para el día siguiente. También ofrecéis paseos turísticos el viernes desde las 11 de la mañana para conocer el patrimonio cultural de la ciudad. Sí, eh, siempre hemos, hemos querido ligar el, el, el swing a, a la cultura victoriana dentro, de, dentro del festival. ¿no? Entonces la cultura la, hemos, la hemos, eh, hemos visto que viene no solo por la música del valle, que ya es cultura en sí, sino también pues, bueno, por toda la riqueza gastronómica. Eh, ahora todo se llama gastro. Nosotros empezamos en el 2011 a llamar sin al festival, que creo que era un poquito más original, pero después hemos ido añadiendo cosas también. Y queremos que enseñar la riqueza patrimonial de, de, de Vitoria, incluso de, de Álava, que también nos movemos un poquito por, por fuera, pues es imprescindible. Además tienen muy buena acogida esas actividades, sorprenden mucho a la gente cuando... Cuando visitan un poquito Vitoria, incluso a propios Vitorianos nos ¿eh? uh -huh. ha pasado, que, que dicen: Ay, bajo pues si yo a ver lo de los murales, si veo los murales todos los días, ¿no? Sí. Y, jo, y me ha sorprendido y tal. Uh -huh. Entonces, sí, gustan mucho esas actividades también. También cuando se baila, algo fundamental es que te entra el hambre, hay que coger energías uh -huh. para bailar, y por eso dentro del festival organizáis diferentes eh, reuniones, diferentes comidas. Uh -huh. Sí. Eh, entendemos las comidas pues, como, como, como un acto social muy importante, ¿no? como un espacio social dentro de, de, de nuestra cultura. Y lo que hace un poquito especial nuestro festival pues puede ser eso, que la gente se, se reúne para comer, hablan, eh, hacemos conciertos de sobremesa también, eh, hacemos otros aspectos relacionados con, con la gastronomía. Por ejemplo, vamos a introducir unas catas de vinos este año de, de manos de, de las bodegas Marques de Vitoria, que nos van a echar una mano con el, con el, con, con el festival, con la organización, incluso con, con asesoramiento y demás. Y, y bueno, hacemos que todo ese espacio en torno a la mesa, que no es solo la hora de comer para ir a comer y alimentarte y marchar, ¿no? sino que, que aquí especialmente pues lo hacemos como un espacio social. Eh, las sociedades gastronómicas pues eh, sorprenden a la gente también como, uh -huh. como nos organizamos y le, dan, le van dando mm, un carácter muy especial porque a lo largo de un fin de semana entablas relaciones eh, con, con, con personas que no conoces, con personas uh -huh. de distintos claro. países y demás y, y por eso el, nuestro festival tiene luego un carácter especial. Viene mucha gente de otros países. ¿De, de qué zonas eh, suelen acercarse? Sí, la verdad es que se acercan de todas partes del mundo, de absolutamente todas partes del mundo, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, no podemos acoger a. Creo que podríamos traer a miles de personas, seguramente, si, si uh -huh. tuviéramos infraestructura para ello. Eh, y bueno, eh, no sé. Este año, pues el grupo más numeroso que viene ha sido un poquito lejos, creo que es de Boston. Era un grupo de, creo que son 12 personas. Uh -huh. eh, pero bueno, los países europeos están representados, yo creo que absolutamente todos. Vienen uh -huh. gente, gente de todos los países. Alemanes también suelen, suelen venir bastante. Y luego, bueno, pues los, los de destinos exóticos, como Wellington, como Singapur, creo que repiten. Hay a, a alguna persona por ahí de Shanghái, me parece, este año apuntada también. Eh, siempre, siempre tenemos gente que, que ha conocido el festival, que por lo que sea, pues, porque profesores lo han transmitido, porque gente que ha estado aquí luego coinciden con ellos en otro festival y, y la gente quiere venir. Eh, es muy famoso el festival realmente en el mundo de ¿Cuánta gente más o menos es? Eh? Gente, pues, eh, entre todas las personas que asisten a las actividades, a sí. verlas y demás, las actividades abiertas. Tenemos, tenemos unas cuentas de entre 12.000 y 14.000 personas que disfrutan de alguna manera de las actividades del festival. Uh -huh. Las de registro, eh, pues bueno, pues ya nos estamos limitando a 600, 700, eh, en función un poquito de, de, de actividades y como, como miramos. ¿no? Podríamos traer más, sí, creciendo un poquitito, también eh, tendríamos un poquito más de riesgo financiero, que, que, que no hemos querido nunca incurrir en riesgos financieros uh -huh. desde la asociación y por otra parte pues bueno pues tendríamos que ir a otro tipo de infraestructuras de salas estamos, la verdad es que estamos muy cómodos en, en Artium nos ayuda mucho desde Artium y bueno pues hay unas ciertas limitaciones de espacio que igual nos, nos ayudan también a, a mantener todo bajo control ¿no? que no se nos dispare el número de gente entonces ahí estamos cómodos en, en principio también con este festival se da un impulso económico y turístico a la ciudad llegando gente de todas partes del mundo sin duda, a mí me gustaría que, que alguien valorara eh, cuánto vale una actividad que se realiza desde el ayuntamiento para promocionar eh, eh, Vitoria en Alemania, qué coste tiene, qué impacto tiene, y luego que se evalúe qué impacto tiene nuestro, nuestro eh, festival eh, en todo esto. Podemos hablar de, de, llevamos ya ocho ediciones, hablamos de miles de visitantes de todas las partes del mundo, que no solamente vienen, sino que además quieren repetir, quieren volver a... a a Vitoria y vuelven en muchas ocasiones luego para visitarlo con, con sus familias más, más tranquilamente. Y, y desde luego creo que tenemos una, una repercusión importante que además no es reconocida eh, por, por, por las instituciones, porque aunque tenemos cierta ayuda pues en el uso de, 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 del Palacio de Congresos de Europa, por ejemplo, que este año se nos va a empezar a, a, a cobrar con una bonificación, pero este año se nos, se nos cobra el uso. Eh, pues bueno, pues creemos que, que el dedicar a, a algunos, eh, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 euros a, a, a promoción de turismo mediante Gastro Swim, pues desde luego tendrá un impacto muchísimo más alto que otras actividades que seguro que son más caras. También tenéis eh, actividades nocturnas eh, dentro del festival. Sí, claro, sí, sí, aprovechamos. Ya, ya que se viene a Gastro Swim, pues se viene a, a aprovechar a todo. A todas el tiempo. las horas ¿no? de, del día. Eso es, sí, tenemos eh, unos conciertos muy especiales que, que tenemos... Eh, Gordon Wester es un pianista que también pues está, está considerado unánimemente que es la mejor formación, eh, su, su formación, su banda es la mejor formación para bailar swing del mundo. Eh, vienen de, de Nueva York, una, seis músicos, uh -huh. se acompañan con otros dos músicos de, de por aquí para abaratar un poquito la banda y porque son buenísimos los dos que vienen de aquí, de, 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 de aquí de Barcelona. Y, y bueno, eh, es gente que, que no puede parar de tocar, que cuando ve que hay ambiente, cuando ve que la gente responde, es que, es que no pueden parar, es que es tremendo, o sea, hacen, hacen conciertos de seis horas eh, y, y sin parar, y nadie para, y nadie se va a casa. Y el festival termina también con, con otra fiesta, ¿no? Sí, eh, la fiesta despedida en Gora Project, que es un, es un local que, que ha colaborado siempre con nosotros y, y, y colabora también pues, pues muchísimo a mantener el ambiente cultural en la ciudad, cuando hay una actividad... Que les, que, les, que les gusta, la apoyan a muerte. Y bueno, y la, la, la última fiesta siempre la hacemos ahí. Es un poquito la despedida y como te decía, pues claro, pues un domingo igual a las, a las 10 de la noche la gente aquí ya está, está retirándose. Pero bueno, vamos allí, cenamos, hay música en directo también para, para, para rematar un poquito todo. Se suelen juntar los músicos de, de todas las bandas que vienen y se crea un ambiente muy especial también. ¿Cómo es organizar un festival como este, sobre todo como nos comentabas, ¿no? con esa falta quizás de apoyo de las instituciones? Eh, pues, eh, bueno, es, es duro, es complicado, porque además el, el apoyo de las instituciones que lo hay, no, no, no es que tengamos un apoyo cero, pero tenemos sí. un apoyo del Departamento de Cultura mediante un programa de subvenciones. Que, eh, que bueno pues que saben que todo el mundo sabe que tienen un, un, un problema tremendo estas, estas maneras de apoyar a los festivales y a las actividades que son que todavía no conocemos oficialmente a fecha de hoy la ayuda que vamos a tener mediante ese programa de subvenciones que sacan 150.000 euros para que vayamos todos los agentes culturales a a pegarnos por ellos no y, y no sé, eh, por el tema de cómo, son, de cómo se organizan presupuestariamente todo, todo este tipo de cosas, pues nos dicen que no hay más remedio que hacerlo así. Entonces yo me pregunto cómo se puede organizar una actividad en febrero si es en junio, cuando, cuando conoces eh, eh, un poquito el, el presupuesto con el que vas a poder contar. Eso lo deberían de arreglar, pero nadie, nadie quiere arreglarlo y nadie se escandaliza por ello. Te dicen, no, es así, es así y va a seguir siendo así. Las ayudas del Gobierno vasco para este tipo de festivales aún no han, salido, no han sido publicadas. Eh, uno de los criterios de estas ayudas suele ser la estabilidad financiera y yo me pregunto cómo puedes tener estabilidad financiera si te tienes que tirar a la piscina adivinando qué cantidad de ayuda vas a conseguir. ¿no? Eh, todo esto debería, debería cambiar y pues, bueno, por, parte, por lo menos del Departamento de Cultura tenemos ese apoyo. Yo creo que en cuanto al, al valor de promoción turística del festival no está valorado en absoluto. Uh -huh. Hemos tenido también otros años de ayudas de Basketour que se han liquidado sin más, se han, se han, se han suprimido. Y, y bueno, nos remiten pues a, a estas convocatorias, pero yo digo, no sé, si, me si nos presentamos ahora a la convocatoria de ayudas de, de gobierno vasco y nos dan eh, 15.000 euros, ¿qué hacemos? ¿Los repartimos entre todos? Claro. Eh, y, y, ¿Y si contamos con 15.000 euros y no nos los dan, qué hacemos? ¿Salimos corriendo? ¿No pagamos a la gente? Uh -huh. eh, eh, este sistema, que todo el mundo sabe que está así, pues, pues debería cambiarse, pero creo que nadie hace, nadie mueve un dedo para que se cambie. Así que trabajan un poco a ciegas, ¿no? Sí, es, es un riesgo enorme, es un riesgo enorme, eh, comprometes tu, tu palabra, das la cara... Eh, y bueno, puede llegar un momento eh, en el que cualquier desequilibrio financiero pues, 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 pues te deja con deudas y demás, y, y bueno, pues es pues muy difícil de asumir. Entonces, la asociación pues, tiene sus medios, pero tenemos que ir en base a esos medios. Eh, más importante que, que nos den algo de dinero, y no digo que nos den a nosotros, sino que nos den a todos los agentes que organizamos cosas, eh, mucho más importante que nos lo den es conocer. Cuánto nos van a dar y cuánto vamos a tener. Pero eso eh, lamentablemente pues se hace, se hace así. Lo conoces después, una vez que has hecho el festival, que has tenido que pagar a todo el mundo, entonces es cuando conoces eh, con qué cantidades eh, cuentas por parte de la administración. Para organizar el festival, si ¿sí, contáis con la ayuda también de patrocinadores. Sí, eh, no hemos querido tampoco vender eh, la imagen del festival del todo eh, y hemos encontrado un patrocinador con el que estamos muy cómodos. Acabamos de empezar a trabajar con ellos, son Bodegas Marqués de Vitoria. Uh -huh. Tiene una filosofía muy poquito intrusiva, eh, tienen además eh, comparten mucho toda la, toda la filosofía del, del, del festival. Eh, obviamente son un producto gastronómico de primer orden y son cultura también. Eh, y, y bueno, pues eh, nos han apoyado mucho. Eh, y estamos colaborando y digamos que no tenemos que pedirnos cosas a cambio sino que hay una sinergia pues, pues muy buena sabemos lo que, lo, que, lo que podemos dar y lo que queremos y, y estamos trabajando muy a gusto con ellos. esta octava edición eh, ya está organizada queda como siempre ¿no? eh, sí. los flecos que suelen en los últimos momentos sí. no aparecer pero bueno ya lo que quedaría sería disfrutar, ¿no?, de, de esa sí. edición. Sí, yo suelo decir que, bueno, que estaba, estaba organizada hace 15 días, ¿no? luego se te, sí. se te desbarata todo, te salen todos los imprevistos y tienes que volver a montar casi todo. Pero bueno, esto pasa, esto pasa siempre. Tenemos un, un equipo de, de trabajo, un equipo de voluntarios por parte de la asociación que, que funciona muy bien, que saben que a última hora pues hay que correr y corren. Y, y bueno, creo que ya la experiencia que tenemos a lo largo de 8 años nos permite más o menos estar un poquito tranquilos. Para la edición de 2019, ¿cuándo empezáis a trabajar? Ya estamos, ya estamos trabajando, incluso como la del 2020 va a ser nuestro, nuestro décimo aniversario, uh -huh. pues estamos ya intentando traer lo, lo, lo mejor de lo mejor para dentro de dos años. Para el año que viene ya tenemos algunas contrataciones de profesores y de músicos, que todavía no vamos a desvelar, las tenemos después del, del festival, porque bueno, los aficionados al fin eh, conocerán uh -huh. con toda seguridad a, a la gente que vamos a traer. Y, y normalmente eso se empieza a trabajar con más de un año de antelación y eso con la, con la contradicción de que va a ser con un mes de retraso cuando conoces eh, el, 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 el presupuesto con el que puedes contar. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, organizar este tipo de eventos es, es, es complejo, hay que llevar muchísima previsión y pues es, es, es muy difícil por estas circunstancias que te comento. Cuando quieres hacer actividades en la calle y quieres hacer actividades abiertas a la ciudadanía, obviamente, eh, si no hay un apoyo eh, institucional, pues es, es complicado, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues tenemos que pegarnos con eso, pero también en eso tenemos nuestra, nuestra trayectoria y nuestra costumbre y vamos, y, y vamos pudiendo con ello año tras año. Bueno, pues animar a todo el mundo y avisar de que ese, de ese 31 de mayo al 3 de junio victoria se llenará de swing y uh -huh. de sobre todo, ¿no? de, de energía, de, de felicidad, porque el swing transmite un poco eso, ¿no? eh, Sí, sí, es Buen es, rollo. es una de las cosas que acercan a la gente al swing. Eh, cuando se ve bailar alguna otra cosa, no sé, pues puedes ver bailar un tango y dices, ¡Joder, qué bonito, qué elegante! Uh -huh. Pero ves bailar swing y dices, Joder, eh, ¡Qué divertido! no? ¿Cómo se lo están pasando desde adentro? Entonces la música es muy, muy accesible. Yo suelo decir que no gusta a todo el mundo, pero no disgusta a nadie. Eh, la música jazz de la era swing. Eh, entonces, bueno, es, es como muy agradable todo y, y muy divertido. Muy... Bueno, pues animar a todo el mundo a que se acerque a ver cualquiera de las actividades o a participar en ellas, aunque las inscripciones, como comentábamos ya, están completas. Pero bueno, como vais preparando la próxima edición, <laughs> Eso es. que se acerquen a ver y para el año que viene se apunten a cualquiera de ellas. Muchísimas gracias, Donka, por haber estado aquí con gracias nosotros. Gracias a vosotros por mm. vuestro espacio. Muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV.